unos sábados atrás, sí, iba yo caminando, me tomé el trencito, a veces me agarra esas locuras. Uh-huh. Agarré, tomé el tren Urquiza, me bajé en Chacarita, empecé a caminar por calle Corrientes, uh-huh, pasé por el barrio de los Innombrables, ¿no? Atlanta, ¿eh? Sí. que tienen la misma bandera que Ucrania. Y nada, llegué hasta la calle Serrano y ahí decidí doblar a la izquierda, claro, y ir hasta Santa Fe. Uh-huh. Mientras tanto iba caminando, mirando un poco, uno que es de Villa Lynch, del conurbano, empieza a ver estos especímenes, ¿no?, del progresismo, claro, en donde en Palermo, en todos los Palermos, afloran, no voy a decir, afloran. No voy a decir el Palermo que nombraban en el programa de Pergolini, cuál es a la mañana, pero quienes lo escuchaban sabrán, Brugnoni sobre todo. Sí. Y bueno, caminando por los diferentes tipos de Palermo, porque los vas cruzando, ¿viste? Soho, Hollywood, bueno, sí, etcétera, etcétera. De repente paso por una esquina, ¿no?, plena crisis, un país que está devastado por todo lo que ya sabemos y lo que padecemos, una cola, pero terrible, casi una cuadra de cola. Yo pensé que era un lugar de comida o que vendían entradas o, uh-huh, iba a haber un recital. Serían las 5 de la tarde, claro, ponele. Y no, era cuando llegó, era una esquina, ¿no?, sobre la calle Serrano, no me acuerdo la otra, la intersección, uh-huh, y un lugar que llamaba Jackie Smith. O sea, me paré a mirar para, digo, ¿qué carajo hace toda esta gente acá? Acá, claro. Una cola, una gama diversa de hombres, mujeres, bueno, hombres, mujeres, cosas. Y de los grises, ¿no? De, ¿no?, los que, claro, de todos colores, sí, viste, sí, ahí, tipos, tamaños. Sí. Bueno, estaban ahí parados y nada, miré, hablamos con mi amigo, todo, qué mierda hay acá. Bueno, seguimos caminando su ruta, venía a Santa Fe, Plaza Italia, nos comimos unos panchos, tomamos el tren Mitre y volvimos, claro, hacia nuestros pavos en San Martín, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después en la semana, mirando en Instagram, viste, las noticias y eso, veo un video, ¿no?, de gente pero desesperada, como no sé, como si se fuera a acabar algo, sí, ¿no? Y peleándose y diciendo, mirá lo que tengo. Y digo, ¿esto qué carajo es? Cuando miro, decía Jackie Smith. Y vos dijiste. Y digo, acá estuve yo. Conectaste los puntos. Acá estuve yo, claramente, no adentro, ¿no? No, no, no. Y digo, cuando lo veo, lo subí en su momento a Tulipampa, hice una especie, sí, de nota de opinión. Y ahora se lo voy a mostrar a todos ustedes, aquellos que no vieron en el Instagram o el Facebook de Tulipampa, este video que va a poner Germán. Bueno, habrán visto la imagen grotesca, dantesca, llámenla, sí, como quieran. A mí me dio asco, realmente. Cuando te la pasé, sí, me dijiste eso, sí, me dio repugnancia. Es increíble, ¿no? Gente detrás de una cartera, uh-huh, o de un adminículo, ¿no? Sí. Es el capitalismo, sí, el materialismo llevado a digámoslo, a lo máximo. A lo máximo. Y lo que me da... Porque había, que claro, había un gran descuento. Eso. ¿No? Lo, claro, que valía, no, claro, sé, 12, lo vendían a 4. Sí, entonces, sí, estaban, sí, desesperados, sí, por tener ese producto. Que entre paréntesis son horribles las carteras. El sale, creo que se le llama. Sí. Por ahí hay una palabra más precisa. Sí, pero lo que fuera. Estarían a precio regalado. La gran barata. Estarían a precio regalado, seguramente. Claro. Pero eso es lo que me dio asco. Ver cómo gente se arrancaba las carteras y que por ahí quedaban enredadas. Como, sí, aparece ahí y estaban en un tira afloje que parecía, a ver, ¿qué
¿qué te estás arrancando? ¿Me entendés? Claro. Un cacho de cuerina. Sí, 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 sí. Como que necesitan. Claro. O sea, su existencia se basa en poder conseguir en esa gran barata ese objeto. Exacto. Que va a ser las veces de que lo disfruten. ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. ¿Cuánto puede durar? Y volvemos al tiempo, ¿no? Un año o dos. Sí. Como mucho. Sí. O dos para salidas. Esos artículos de lujo. O dos salidas, claro. Quizás. Sí. ¿Me entendés? Sí. Pero bueno, la desesperación de esa que sale la loca contra la cámara diciendo, lo tengo yo, sí, ¿viste? Como, sí, sí, no sí, sé. Sí. Enloquecida. No sé, increíble, ¿no? Aparte, sí. En un país como el nuestro, con. Bueno, ahora bajó. El gobierno está festejando porque bajó 3 puntos. Claro. 3.1 el índice de pobreza, ¿no? Claro, de claro. 40 pasó a 37, ¿no? Y 37.1, creo, o 37. Algo. Sí, una décima. Bueno, sí. Una locura. Había una canción de Almafuerte que decía, ¿no? Que la brecha se ha hecho tan grande, ¿no? Que entre arriba y abajo, que unos se van a Miami y otros se van al carajo. Claro. ¿No? Y estos son los que van a Miami. Uh-huh. Y que en Miami hacen este tipo de cosas. Sí. ¿No? Que entre paréntesis, mucha gente que vio ese escrito que yo hice me decían: yo que viví en Estados Unidos, eso o sí. Yo que fui a Estados Unidos, claro. en las gran baratas, o no sé cómo miércoles sí. se llaman, la gente se pelea descarnizadamente para conseguir una zapatilla, no sé, a $5. Tal cual. Yo me lo espero eso de la sociedad yankee en general. Claro. Obviamente que tenemos muchísimas excepciones, sí. Pero acá ya es como decir: dale, loco. Y no, pero si copiamos creer. Todo. Claro, ahí claro. Está. Es que a eso hemos llegado. Hemos perdido la identidad, ¿no? Evidentemente, en estos últimos 100 años, 50 años, los pueblos a un mayor o menor ritmo se han metido en el materialismo. Exacto. Con las excepciones que venimos mencionando a lo largo de los programas y de los escritos, ¿no? Uh-huh. Rusia, en algún grado China, Irán, Siria. Bueno, claro. Bueno, Oriente, ¿no? Los países que son fuertes de espíritu. Exactamente. No están anclados en lo material. Imagínense esta gente peleándose por esto, que tienen que ir a luchar por la patria. ¿Ustedes creen que esta gente, los palermitanos, como llamamos nosotros, van a ir a pelear por algo? Claro. Jamás. Y Estados Unidos fue llevado a eso. Exacto. Un país que vive de las guerras, uh-huh. Cada vez se está homosexualizando más. Sí. Aburguesándose, ¿no? Aburguesándose es una mejor palabra, sí. Sí, pero el progresismo lleva también a esto de perder, juntas. Claro, de perder sí, esa sí. Identidad, ¿no? Llamar la ideología de género. Exacto. Para que uno empiece a perder ese espíritu de bravío, ¿no? Que viene consigo mismo. Tal cual. Que lo tenemos todo, pero claro, hay que despertarlo, ¿no? Y para despertarlo se necesitan incentivos. Exacto. Pero bueno, de esto, ¿no? Que sería Miami. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de lo que es el carajo, ¿no? Los que se fueron al carajo. Y ahora yo le voy a pedir a Germán que muestre este video. Bueno, ahí veían estas imágenes. Esto fue esta semana pasada, sí. ¿No? Porque nosotros íbamos a buscar uno del año pasado, creo, claro, que había sido. Que también está colgado. Que había sido, sí, en Rosario, creo, sí, en Ruta 9. Pero no, encontró Juan esto. Sí. Porque queríamos mostrar el contraste, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá los ven detrás de los chanchos, ¿no? Ahí se escuchaban a los chanchos gritar porque lo estaban degollando. Claro, para el que no entiende la situación, es un camión que volcó. Exacto. Y la gente que estaba ahí por la zona estaba aprovechando para llevarse los chanchos. Entonces... Y degollando en el lugar. Degollándolos ahí, claro. Todo, faenando. Es que claro. Exactamente. Lo cual es terrible, pero, ¿no? Porque pero digo, ahí tiene la comparación. Los contrastes. Claro, unos que se pelean, se matan, se quitan uno a los otros unas carteras, exacto, un artículo de lujo, en el mismo país. En el mismo país. A no muchos kilómetros. 700 kilómetros. Que igual daría lo mismo. Si estuvieran en La Quiaca o en Ushuaia sería lo mismo. Pero esa situación, gente que está aprovechando porque está la situación ahí, de faenar un chancho. Exactamente. De tener la comida. El arrebato, sí, diríamos, en búsqueda, bueno, en este caso de comida. Sí. Pero tampoco es justificable. O sea, no debería de suceder, ¿no? Exactamente.
en un país que funciona como debería de funcionar, la gente debería tener el derecho a la comida, el acceso a la comida garantizado, ¿no? Exacto. Y por ende, el derecho al trabajo y un derecho a un, claro, un techo, ¿no? Claro. Y teniendo lo suyo, se acercarían quizás para que al camionero no se le escape los chanchos, ¿no? Una vez caído el camión. Exactamente. No, y que lo ayuden a recolectar a claro, los chanchos y no a rapiñar, claro, ¿no? Exactamente. O faenar en el lugar. Exacto. Pero bueno, era como que queríamos mostrarle en un mismo país, en un mismo tiempo, uh-huh, volviendo a tu micro, sí, la misma línea de tiempo, cómo vemos estas dos realidades, las cuales las dos son condenables. Uh-huh. Y evidentemente estamos muy mal y nada, es para que reflexionemos un poco todos, sí, aquellos que estamos conectados en conectados este momento, conectados acá, en qué modo, qué modelo de país le estamos dejando a las futuras generaciones, ¿no? Aquellos que tenemos hijos o los que están proyectando, exacto, tener hijos, uh-huh, lo complicado que está la situación, ¿no? Así es. En relación a eso, Pablo, si me parece que los tiempos nos dan para, sí, para son entrar en 21 a 37 tenemos. Para entrar en otra línea de pensamiento. Exacto. En relación a eso, yo vengo pensando hace mucho. Nosotros muy seguido hablamos de la trascendencia. Y si bien creo que hay una realidad aparte, ¿no? Después de la muerte, uh-huh, donde nuestro espíritu puede efectivamente pasar a una trascendencia, creo que también está el sentido de la trascendencia dentro de este propio mundo, ¿no? Acá. Acá, exacto. Entonces, cuando uno piensa en sea su familia, su legado más directo como hermanos o hijos, pero también en los próximos hijos de otras familias de la Argentina, ahí también hay proyectada una trascendencia. Es decir, yo estoy haciendo una acción hoy que quizás va a desencadenar una situación efectiva, que es la que yo quiero, uh-huh, dentro de 50 años. Exacto. O dentro de 100, quizás ni los viva. Pero eso para mí tiene que tener alguna importancia, ¿no? Y eso yo creo que es una visión trascendente dentro de este mundo. Y bueno, imagínate que Macri a 100 años nos endeudó y claro, sin importarle, claro, y un tipo que tiene asegurado no solo su existencia, sino, sí, la existencia de todo su prole, ¿no? Exacto. No corriendo riesgo de que lleguen a esto de arrancar, de agarrar un chancho y degollarlo en in situ. Uh-huh. Pero sí, su descendencia puede caer en esto de correr detrás de una claro, cartera, ¿no? O, digo, que porque uno dice, no, bueno, pero el que está ahí es porque quizás no tiene, no, es porque quieren acumular, o sea, el tener absolutamente todo. Es, sí, como el que pensaba que votó a Macri porque no iba a robar porque era rico. Es una pelotudez más grande que una casa, o sea, no entra en ninguna cabeza normal pensar que un rico no va a robar, claro, teniendo, claro, dinero para servirse. Sí. Porque aquel que... Hay un pasaje de la película Scarface, que ahí al pulpo re le gusta la película, y yo soy fanático de la misma, ¿no? Cuando Frank está por contratar a Tony Montana, ¿no? Y señala a uno que estaba comiendo, un gordo así, viste, todo desagradable, uh-huh, y comiendo, viste, de una manera... ¿Lujoso el tipo? Un tipo, no, sí, me acuerdo la escena. Vamos a decir, sí, el tipo de mucho dinero, mucho, sí, poder, pero un asco, ¿no? Un ser humano despreciable. Claro, claro. Y le dice, no seas... para mantenerte en este ambiente, sí, ¿no? Le da ciertas otras... consejos, claro, pero uno de ellos es no te conviertas en un jaza, ¿no? Y le dice, aquel que ves allá, el gordo no sé cuánto, no me acuerdo el nombre, dice, ese es un jaza. Y él le dice, ¿qué es un jaza? Y el jaza es, en hebreo, es como un chancho, ¿no? Que agarra todo, claro, ¿viste? Porque quiere todo para sí mismo. Claro. Un angurriento. Un angurriento. La palabra, exactamente, ¿no? Y bueno, un poco lo que queremos decir es eso, ¿no? Vos tenés que tener lo que necesitás, sí, y no más de lo que necesitás. O sea, uh-huh, qué sé yo, todos podemos llegar a tener algunos pares de zapatillas más que no necesitamos. Pero sí, hay gente que se ocupa y se preocupa por tener quizás una zapatilla de cada color o, claro, de diferentes modelos para
diferentes días de la semana o para diferentes momentos del día. Sí, exactamente. ¿Me entendés? Sí. O que necesita combinar la funda del celular con la cartera y los zapatos. Sí. Y uno dice, pero esto es una pelotudez más grande de una casa. O que compra un celular de un color porque es el color que quiere tener, ¿me entendés? A mí da lo mismo, me tocó celeste, bueno. Chao. Me da igual, sí. Le pongo una funda en todo caso, si bueno. No me gusta, y chao. ¿No? Ahí tenemos un poco el nacimiento de esta sociedad de consumo, que no la estoy criticando, digamos, a 100%, porque de algún modo también es en el mercado en que menor, nos hemos salido. En mayor o menor medida todos caemos claro. En un fetiche, exacto. En unas ganas de tener. Claro. Lo que tenemos que hacer, sí. Es ser conscientes en ese momento y darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Claro. Y decir y reflexionarlo, ¿me entendés? Sí. El humano es un ser que comete errores constantemente. Lo que tenemos que tratar de que los errores sean la menor cantidad posible y sobre todo que no hagan daño a los de fondo. Hay una cosa que siempre te suelen decir aquellos que acumulan cosas. Te dicen, pero yo con mi plata hago lo que quiero y no le pido nada a nadie. Claro. Sí, claro, pero vos tenés que pensar también que vivís en una comunidad y que siempre vas a estar... O sea, hay gente que no tiene para comer literalmente. Sí. ¿No? Como estos que estaban degollando. Sí. Entonces digo, hay que pensar un poco en el otro, ¿no? Si viviéramos en un lugar donde lo necesario, lo que es de primera necesidad, estuviera cubierto, está bien. Pero en una sociedad tan despareja como cada vez estamos, y creo que el mundo va hacia eso, ¿no? Porque el mundo va hacia eso. El mundo va a esa, diríamos, diferencia cada vez más abismal, ¿no? Entre ricos muy ricos y pobres muy pobres. Exacto. Creo que hasta te tiene que hacer mal. Sí. No te tenés que sentir como a mí. Yo siempre padecí comprarme algunas cosas que vos decís, bueno, loco, pero vos laburás, viste, no sé, cambiaba la moto o el auto o alguna cosa así. Y nada, te sentís como, viste, y no sos que andás en un... No, ni hablar. En una Ferrari, ¿me entendés? Exacto. Pero bueno, qué sé yo, a mí me cae mal, me hace mal ese contraste, ¿no? Exacto, sí. Y creo que bueno, que estaría bueno que tomáramos todos conciencia. Y sobre todo que bueno, que la clase dirigente se haga eco también de eso, ¿no? Porque ellos cuando tienen que hacer lo que tienen que hacer, en un momento se había prohibido comer carne, no sé si te acordás, en el gobierno de los Kirchner, porque había una especie de desabastecimiento. Entonces dijeron, bueno, eviten comer un poco de carne y coman más cerdo, dijo Cristina Kirchner. Sí. Y resulta que después hacen en la Quinta de Olivos hacen un asado multitudinario para toda la casta, ¿no? Entonces digo, loco, O sea, ¿por qué no pregonás con el ejemplo? Si da con el ejemplo... Ahí es donde nosotros decimos que es necesario un líder, ¿no? Que, exactamente. Un tipo que realmente... atienda las necesidades del pueblo porque haya salido del pueblo y que no se olvide que salió del pueblo. Porque todos salen del pueblo. Lo que pasa es que automáticamente cuando cruzan la línea, como que les agarra amnesia y se olvidan de todo, ¿no? Y ves a una Cristina Kirchner en las plenas inundaciones de la Plata, creo que en el año 2012 o 2013, con el Rolex President de Oro y la cartera Louis Vuitton entre medio de la gente que estaba... con el agua hasta acá, ¿no? Claro. Y no se le caía ni un anillo a la hija. No tenía, o sea, no tuvo ni siquiera el pudor de decir, la dejo en mi casa. Claro, exactamente. Le saco el reloj, dejo la cartera, me visto como una persona normal y no, andar con los trajecitos. Claro. ¿Viste? Qué sé yo, no sé, me parece. Sí. Porque después también te van a decir, pero Eva Perón tenía los trajecitos. Sí, pero en la época del peronismo el empleo, había pleno empleo, se le daba dignidad al trabajador y creo que era lógico que una primera dama... Pero más que merecido. Se destaque por sobre el resto, ¿no? Exacto. Más a nivel mundial, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de Eva Perón. Exacto. Pero además también tenemos el tema de que cuando uno lo analiza rápido esa situación... a ver, por ejemplo, voy a decir, ¿por qué no agarra el Rolex y lo dona? Si agarrara el Rolex y lo donara... no sería una diferencia tan grande, ¿me entendés? Ese es el punto. ¿Por qué compró el Rolex? Es como cuando dicen que los legisladores donen su sueldo. A ver, cambiaría un poco, pero es ínfima la diferencia. Entonces, la cuestión no está en
si una líder o una presidente o una figura pública de la política tiene tal o cual adminículo de lujo, ¿no? Tal cosa, sea un tapado, Sí, sea un un rolo. teléfono, un iPhone Claro, 13, no sé. el punto está en que si además de tener eso, no hace una justicia social, o sea, una política distributiva, Exacto. Por con eso puse cabeza, no el ejemplo de comunismo. Eva, Sí. de Evita, ¿no? Porque Claro. tenía joyas El caso de Eva, por eso digo, es valuadas. más que merecido, Claro, pero ¿viste? el pueblo comía. El Exacto. pueblo trabajaba. Exacto. Cubría la necesidad, por eso digo, hablo. A ver, no todo el mundo puede ser rico. Eso saquémonos de la cabeza porque no existe. Exacto. No existe en ningún lugar del mundo. No funciona así. Porque si no, no trabaja nadie. Esto es así, Sí, ¿no? sí, Son todos sí. caciques, ninguno indio. Claro. Por Entonces, eso el peronismo va por la armonía de clases ahí y no por está. la lucha de clases. Tiene que existir eso, la armonía, ¿no? El que todos nos llevemos bien, cada uno en su lugar y haciendo lo que debe de hacer. Lo que vos decís, si un tipo está en un puesto legislativo o en un puesto ejecutivo, es lógico que cobre un sueldo, Claro. porque la gente necesita dinero para vivir. Esto es simple. O sea, es algo normal. Entonces, si el tipo cumple su función y se le paga por la misma, está bien. El tema es cuando, por ejercer un puesto en su función, empieza a enriquecerse con todo lo que pasa detrás. Claro, ¿qué es lo que pasa? El Sí, enriquecimiento ilícito. exacto. Porque si el tipo cobra un sueldo, lo que hace Milei es demagogia Es pura. pan y circo. Claro, Sí. es para la gilada, no para la Sí, tribuna. sí, sí, Es sí. puro humo. O sea, dono mi sueldo, pero te fuiste a pinchar para irte a dar charlas afuera para cobrar en dólares. Ahora yo digo, si vos sos legislador y te vas afuera a dar charlas para poder sustentarte, ¿para qué mierda sos legislador? Claro. ¿Me entendés? Claro, Quédate a laburar, hermano, claro, claro, y claro. viví la realidad de los argentinos. Y no vengas a Exacto. decirme que hay que dolarizar para poder cortar la inflación. Porque volvemos a lo que dije en el editorial, que matamos al perro y se acabó la rabia. No. Claro. Vamos a solucionar, vamos a curarlo. Vamos a curar la Argentina. Vamos a crear puestos de trabajo. Vamos a desterrar el dólar y el patrón oro de nuestra cabeza. Sí. Que el argentino pueda ahorrar en la moneda que. En la cual. En La moneda nacional, la digamos. moneda nacional, que Sí. tiene que ser soberana, sustentada. ¿Por qué? Por la producción. Exacto. ¿Queremos ser el granero del mundo? Perfecto. Industrialicemos toda la zona del campo, como lo hablamos con Iris Speroni Así cuando es. estuvimos acá en Toripampa. Así es. Pero generemos industria. Sin industria es imposible. A mí no me sirve ser el granero del mundo cuando en un campo labura un solo tipo, Claro. con una cosechadora china que hace todo. Tal cual. Y menos ser el granero del mundo también cuando quizás el producto enlatado te lo hacen afuera y vuelve para acá. Que sabemos que no es la situación También. actual, pero podría No, llegar a pero lo ser. pa pasa, se han llevado de acá aceitunas, te las, claro, te ponen la Sí. llevan a España, Claro. las envasan y Claro. te la venden como Claro. si fueran española. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque ellos compraron los campos, Claro. o porque te compran la cosecha completa. Sí. Porque acá están tan muertos de hambre, o son tan jaza, como decía Scarface, ¿no? Franca Scarface, Sí. que no piensan, Claro. no piensan. Y aparte otra cosa. El gran flagelo que fue el advenimiento del kirchnerismo en el año 2003, donde empieza el monocultivo de la soja y los agrotóxicos y los coadyuvantes. ¿Qué significa los coadyuvantes? Empiezan a trabajar la tierra con química para que algo que crece en un mes tarde 10 días. Claro. Entonces es una locura, ¿me entendés? Estás acelerando los tiempos, volvemos a Sí, lo mismo. acelerando Estás los tiempos. acelerando los tiempos. Entonces comes tomate que no tienen gusto a nada, ¿me entendés? Las cosas se comen en el momento que tienen que comerse. A mí no me Exacto. sirve comer todo el año tomate cuando no hay tomate todo el año. Porque después me lo van a cobrar, como pasó hace 1 o 2 meses atrás, la lechuga a 600 pesos el kilo. Claro. No, flaco, si no hay lechuga, no como lechuga. Claro. ¿Por qué? Porque existe la comida de estación. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces no sirve todo esto. Porque comemos porquerías, porque estamos arruinando nuestros suelos, porque estamos sufriendo deforestaciones, porque están necesitados de plantar soja a troche y moche, Sí. y después todo vale una fortuna. Y después lo que digo hace tiempo, ¿no? Que tiene que venir un gringo de afuera a decirme cuánto mierda voy a vender yo mi cosecha. La cosecha, el precio lo pongo yo, Claro. si fue el que planté. Claro. Si yo laburo, yo hago todo, ¿qué me tiene que poner el precio vos? Pero bueno, el Exactamente. libre mercado, ¿no?
Y ahora, claro, están todos chochos, pues vale, no sé, como $700 la tonelada de soja, están todos desesperados. Entonces digo, ¿no? Hay que fijarse y empezar a tener un poco más Claro. de conciencia de que vivimos en una comunidad y que está bueno que si yo como, coma el de al lado y que si yo progreso, progrese el de al lado. Cada uno progresará en base a sus capacidades individuales. Así es. Porque si no, vamos al colectivismo comunista, Sí. donde todos somos iguales y no existe todos iguales. Exacto. Bueno, y en relación a eso ya no, nos queda menos tiempo, Sí. pero para quizás concluir lo que Para ir venimos cerrando. charlando, claro, para ir cerrando lo que venimos charlando en los últimos días, que el capitalismo global, la élite financiera, Sí. bancaria y todo ese estrato, nos está llevando, y ellos mismos lo dicen en el World Economic Con la Forum, Agenda con la 2030. Agenda 2030, a una situación de un Un comunismo comunismo capitalista. capitalista. Y vos tenés una Cáguense de remera. risa. Sí, vos. Mirá la remera que tengo yo. Claro. A ver si se ve ahí, Germancito. Bueno, acá tiene, ¿no? El monstruo de dos cabezas. El comunismo y el capitalismo. Trajeado. Exactamente, de traje, no hay gente de trabajo, Claro. ¿no? Entonces, a eso vamos cuando decimos que el globalismo lo que va a hacer es que todos seamos autómatas, ya no pensemos, lo vivimos en la pandemia, gente que iba desesperada en búsqueda de un pinchazo que no le solucionaba absolutamente nada, que decía, ay no, pero yo quiero estar tranquilo comiendo en tal lado, lo único que le importaba era su propia, Sí. diríamos, su propio confort, Claro. cagándose en el resto. Y te decía, no, pues yo me vacuno para que no le pase nada. Claro. Mierda, mentira. Gente que se Son vacunó para ir a la mentirosos, cancha. para ir a la cancha, Claro. para comer en un restaurante. Sí. Estamos todos Sí, locos. sí, sí. O Entonces digo, sea. bueno, ahí te das cuenta cómo estamos en esto, ¿no? En este capitalismo salvaje que viene aparejado de un comunismo que va a la insectificación del hombre, ¿no? El Así hombre es. directamente hace lo que la masa lo lleva a hacer, Así es. olvidándose de su racionalidad, que Exactamente. justamente es lo que nos diferencia de otras especies, Como los simios. como lo que sea, ¿me entendés? Como los Como un gorilas. perro, un gato, pues, Claro. a ver, somos todos especies, nosotros somos humanos. Y dentro de las especies existen razas. A los que no les gusta hablar de razas, el humano es una especie y está dividida en un montón de razas. Así ¿No? es. Le guste o no le guste, es así. Y existen hombres y mujeres. El género, la tela Es está. la tela. Bueno, querido, ¿nos queda algo? Todo dicho, me Todo parece. Sí, dicho, bueno, todo dicho. cualquier cosa, vuelvan otra vez ahí en el chat en vivo.